Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel y soy de Globos Picolín. Y bueno, hoy día les voy a enseñar cómo hacer una bonita flor, como esta que tengo aquí. Y lo que vamos a necesitar para hacer una flor como esta son 5 globos morados número 9, 5 rosas número 5, un color plata número 5 y un globo verde 260. Okay. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer va a ser inflar los globos morados número 9 a la medida número 8 que tenemos aquí. Ahí así. Eso lo inflamos al número 8 porque si los inflamos a la medida que es número 9, cuando ustedes lo están manejando, se explotan muy fácilmente. Por eso siempre es recomendable dejarlos a un número menos de lo que es el globo. Bueno, aquí tengo el globo, lo amarro. Y aquí ya tengo otros dos que amarré de dos en dos. Así. Y este tercer globo lo voy a amarrar con este. Unirlos y torcerlos de esta manera. Bueno, y así nos tiene que quedar. Ahora ya tengo los otros globos que son del número 5, los inflé al 4 y medio, porque si no también pasa lo mismo, se explotan muy fácilmente. Ok, bueno, ya que tenemos nuestros globos así, de 5 en 5, colocamos así. En rosa también lo colocamos de la siguiente manera, así que encajen aquí en los huecos de los morados. Y ya con el color plata vamos a amarrar los dos. Lo pasamos por debajo de los color morado hasta abajo para asegurar el rosa y el. Bueno, y lo torcemos en el globo, en el gris. Bueno, y así de fácil es hacer esta flor. Bueno, lo que sigue es el 260. Lo agarramos y lo inflamos por completo. De esta manera. Y lo dejamos ir al aire. Bueno, le damos cuatro vueltas y lo inflamos. Bueno, y así nos queda nuestro globo. Después le dejamos ir un poco de aire. Ahí está. Lo amarramos. Y buscamos donde es la mitad, lo partimos así, por eso le dejamos ir un poco de aire para que nos deje un espacio aquí sin inflar. Bueno, aquí ya tenemos nuestra flor, ahora lo que sigue va a ser meterlo por debajo. Así nos quedó nuestra flor. Bueno, espero que les haya gustado el video y bueno, si les gustó, pueden compartir y pueden suscribirse. Hasta luego.